Zaila nagusia, Arnaldo Otegi. Eguardion guztioi, benetan ore bada eta plazer bat berriz ere Iruñan egotea, eta gaur aberreguna izan da, gogorapen bat egin behar dugu berriz ere Euskal Herria Bildutik. Iruña da gure xedea eta gure proiektu politiko askatzailearen hiriburua. Eta gaur Iruñan berriro ere hau esatera etorri gera. Euskal Herria Bildu badu 7 herrialdetarako xede eta proiektu bat. Euskal Errepublika, Euskal Herri osoa kontuan hartzen duna, baina dudarik gabe, Iruña da horren hiriburu historikoa eta berriz ere hori esatera batu. Aquí quedan muchos navarros y navarras, le voy a decir, Javier, el único esparza importante en Navarra se llama José Mari y es de Tafalla. Manila Batzu, bere aberriak termino imperialistetan ulertzen dutena. Aberri handia, beste aberriak ukatu egiten dituena. Supremacista direna, beraien nazioa eta hizkuntza bakarrik errespetatzen dutena. Badira batzuk alakoak. Espainiar nazionalismoa alakoa da. Baina dira beste batzuk, gurea bezalakoak, herri txikiena, aberri langileak, aberri herritarrak, aberri askatzaileak, jendearen eskubideak bermatzeko eraikitzen diren aberriak. Hori da Euskal Herria guretzat. Esta es la patria que reivindica el independentismo de izquierdas. No es una patria como la que construyen otros en términos supremacistas, que niega otras, que niega pueblos, que niega derechos. Es una patria que se construye desde abajo arriba. Es una patria que habla de derechos. Es la patria de los derechos sociales. Es la patria de la gente. Es la patria del pequeño contra el grande. Es la patria liberadora, no es la patria castradora. Y aquí que tenemos hoy, y es un placer también, es un placer también contar con los compañeros y compañeras de los países catalans y de Galicia. Hay patrias y patrias. Y voy a citar a un insigne gallego que dijo aquello, el señor Castelao, que dijo: la derecha construye patrias artificiales. La derecha construye patrias artificiales para defender sus intereses. Nosotros y nosotras, las izquierdas, construimos patrias, construimos comunidades nacionales cohesionadas, no porque sean artificiales ni para defender los intereses de una casta. Lo hacemos para defender los intereses de la gente y los derechos de la gente. Nuestra Euskal Herria, nuestra república es el sitio y el lugar donde autoprotegernos y reivindicar y defender los derechos de las mujeres, de las ecologistas, los derechos de la gente. Esto es algo que no entienden. Berdinen arteko errepublika da gurea. Una república de iguales, no una república para la casta, ni una república para las oligarquías. Una república para la gente, para nuestra gente. Gaur, eta hemen aipatu izan du da egoera politikoa oso excepcionala da gure ustez. Oso berezia. Eta askotan esan dizuet, herri honetan ezoiko gauzak egitera, ezoiko momentuetan egon gera hautatu beharrean. Eta askotan egin du eta berriz ere egingo ditugu ezoiko gauzak, ezoiko koiunturetan. Ahora mismo nos jugamos mucho en las próximas elecciones y en las siguientes, porque aquí va a haber un cúmulo y una acumulación de elecciones. Pero tener en cuenta una cosa: no se han convocado unas elecciones para salir de una crisis, se han convocado unas elecciones porque el régimen del 78 está en crisis. Esa es la razón. Y frente a la crisis estructural del régimen hay diversos escenarios que se pueden poner encima de la mesa, que se alumbrarán más allá del 28. El primero es, y aquí se ha mencionado, la ofensiva antiautoritaria. Estado españolean, krisiak gaudenean,
badago bere ADN politiko eta kulturalean lehen erantzun bat, indarra, errepresioa, en la historia política del Estado español. Cada vez que hay una crisis, y tener en cuenta que ha habido muchas crisis en el Estado español, pero es fundamentalmente los problemas, son los problemas nacionales los que ponen en crisis al régimen en el Estado español en términos históricos, en muchas ocasiones. Y la respuesta de este Estado, la primera respuesta siempre es el autoritarismo, la represión, la negación de derechos. Frente al feminismo, misoginia. Frente a la autodeterminación, 155. Frente a los derechos, autoritarismo. Esta es la receta que el trifachito plantea en esta coyuntura histórica. Atzera begiratzea, atzera bueltatzea, eskubide gutxiagorekin. Eta guk hori ez dugu nahi, ez gure herriarentzat, ez inorentzat. Eta horregaitik defendatzen dugu programa bat, trifachitoaren aurkakoa ero eskubien aurkakoa. Nosotras y nosotros estamos convencidos de que en el ADN cultural español, de los sectores oligárquicos en el Estado español, hay una tendencia estructural siempre a ir hacia el autoritarismo, siempre hacia el autoritarismo. Y por eso nosotras y nosotros decimos, somos un muro que tiene que impedir un gobierno, como decía el Oriol, de la extrema derecha. Y lo vamos a hacer, con una diferencia. Ellos dicen que lo van a hacer. Nosotros ya lo hemos hecho. Lo hicimos en Gasteiz con Maroto. Lo hicimos expulsando a Mariano Rajoy del gobierno del Estado español. Por lo tanto, no tenemos nada que demostrar. Nosotros y nosotras no permitiremos, si está en nuestra mano, que haya un gobierno de la extrema derecha en el Estado español. Bigarren aukera bat. Guk aukera horri laburki esanda eta erderaz esaten diogu, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Hori da Eusko Alderdi Jeltzalearena, adibidez. Hori da posizioa, baina hori ez da posizio indartsua. Horrekin atzera goaz. Eso es la contrarreforma a fuego lento. Eso es la contrarreforma baja en calorías, pero sigue siendo la contrarreforma. Eta guk ezin dugu permititu berriz ere gure eskubidea flotanteak izatea. Guk ezin dugu permititu herri bezala, inundik inora ere ez, gure eskubideak Madrilen erabakitzea. Zergatik horrek herri bezala hipotekatu iten gaitu. Ekonomikoki, kulturalki, instituzionalki eta termino guztietan. Eta horregatik esaten dugu baita ere, inmobilista den gobernu bat ere ez dugu babestuko, ez diogu txeke zuririk emango. Eta badago hirugarren aukera bat, hemen planteatzen ari garena, ezker soberanistarena. Gure ustez hori da aukera bakarra, gure programa eta gutxieneko programari auspoa emateko. Eskubiari estop esateko, autodeterminazio eskubidea defendatzeko, politika sozial aurrerakoiak defendatzeko, errepublikak planteatzeko eta behingoan. Estaduan dauden euskal eta katalan preso politiko guztiak etxera ekartzeko, gurekin batera Euskal Errepublika aldarrikatzeko. Horretara ere, bagoaz Madrilera. Hori lortu dugu beraz. Jendea pozik ikusten dugu, barrez ikusten dugu, Telesforo de Monzonek beti esaten zuen, enkuestarik onena da, jendea barrez ikusten baduzu zure herrian, hori da enkuestarik onena. Eta jendea irribarrez ikusten dugu, ala ikusten dugu, lehenengo partida hau jokatzeko. Eta beraz, gu ere pozik gaude, hori lortu gulako, tablero politikoaren erdian ere kokatu garelako. Eta baita ere beste gauza bat lortu dugulako. Este es el meeting más importante que se va a desarrollar en este país y con más gente en esta campaña electoral. Horretan ere, gu gera lehenak. Eta beraz hori ere, azpimarratu nahi dut. Erronka handia da, daukaguna, mai gainean. Baina erronkari, pasioz, ilusioz eta maitasunez erantzungo diogu. Einstein decía
que no se puede hacer las mismas cosas si uno espera resultados diferentes. Guk gauza bat egin dugu, egoera historiko zehatz honetan, autoritarismoaren olatua igotzen ari den honetan, indarrak bildu egin ditugu, indarrak batu egin ditugu, anai arreba, katalan, galego eta beste herri batzuetakoak, kanariatzekoak, asturiarrak, aragoitarrak eta barrekoak. Zerbaitik egin dugu hau, batzuasunatik egin behar zailako aurre egungo koiuntura historikoarekin, historikoari. Gu, ezkerra gara, eta ezkerra zoritxarrez askotan biderkatu eta gehitu taulak erabili beharrean, kenketaren eta zatiketaren taulak erabiltzen ditu. Eta bukatzen zuteko, gaur erronka bat jarriko diogu gure buruari, eta erronkari bete egingo dugu, bete egingo dugu, biderkatu eta gehitu egiten dugulako. Algunos me han dicho, no digas esto, lo voy a decir, la noche del 28 vamos a ser 1 millón de votos en el Estado español para reivindicar este programa. Reto social, erronka badaukagu, milioi bat izan beharrera, argi eta garbi, planteatu dugun gutxieneko programa hori defendatzeko, eta egingo dugu, nola ez? Nafarroan egonda, agian bestera batetara formulatu behar nuen, esan ez, ez ez izan milioi bat, eta seguraski izango ginen, baina ez, positiboan planteatu nahi dut, gau horretan milioi bat izango gera ero gehiago. Eta horrek izutzen du eskubia, hemengoa eta hangoa, eta horregaitik animatzen zaituzte, lana egitera, jendea konbentzitzera, partida oso importantea daukagu, baina oberen, kandidato oberenak ditugu eta beharrezkoak dira han. Hay muchas razones para apelar al voto de H. Bildu. Hemos dado y estamos explicando muchas, pero hay una que para nosotros y nosotras es bastante evidente. Tenemos que estar allá porque algunos no quieren que estemos allá. Esta es en Navarra la razón fundamental. No quieren que estemos allá, tenemos que estar allá. Lehen aipatu izan dugu bukatzen juteko, hemen baditugula anai arreba katalan eta galegoak. Eta badira beste toki batzuetatik etorritakoak ere. Estarán entre el público, pero quiero hacer referencia a la presencia aquí de algunos compañeros y compañeras del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay. Quiero hacer una mención especial, estará por aquí a Norita, madre de las Plazas de Mayo, Argentina, que está hoy con nosotros aquí. Beraz, laguna, ánimo guztiei, konfiantza osoa daukagu, badakigu zer egin behar dugun, norekin egin behar dugun, eta nola egin behar dugun. Baikor gaude, eta konfiantza osoz. Eta pozik, eta ilusioarekin. 28an gau ederra izango dugulakoan gaude. Fatxei gau amargatuko dugulakoan gaude. Eta asko izango gera, eta determinantea, ezker eta soberanistak, estatu guztikoa. Gaur hemen katalana daukagu, eta bere garaian Luis Companys, bere presidenteak, esandako gauza bat, esango dizuet, bukatzen juteko, nire ustez importantea dena. Tornaren a sufrir, tornaren a lluitar, tornaren a vencer. Volveremos a sufrir, volveremos a pelear y volveremos a ganar. Eta horretan gaude, eta horretan jarraituko dugu. Eta orain gure esaldi batekin bukatuko dugu. Ezin esan zenuten, ezin dezute, ta xingo dezute. Ni pudisteis, ni podeis, ni podreis con las ansias de soberanía de la izquierda independentista en Euskal Herria. Gora Euskal Herrepublika! Gora! Gora Nafar Herrepublika! Gora! Gora Guta Gutarra! Gora!